Buenas noches con todos. Siguiendo con nuestro programa del día de hoy, a continuación es para mí un honor presentar al doctor Jimmy Medina, reumatólogo de nuestro vecino país Colombia. Él es docente de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un fellow research en reumatología en la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, y es candidato al PhD por un doctorado en epidemiología clínica. El doctor Medina nos va a conversar sobre enfermedad pulmonar intersticial en artritis reumatoide. Bienvenido, doctor Medina. Muchas gracias, doctora Claudia. Buenas noches a todos. Complacido de estar en este escenario y un honor estar aquí compartiendo con ustedes este tema. Voy a compartir pantalla. Como les digo, es un honor para mí compartir con esto, con ustedes este tema. Y luego de volver a Ecuador, pues es bueno porque tuve una buena experiencia en el 2019, ya que están hablando de PANLAR, que recibí el premio de innovación de PANLAR en 2019 en Quito, y pues tengo mucho cariño también por eso, que me dio muy buena suerte. Estos son mis conflictos de interés. Voy a poner el puntero. Y en este punto debo decir que estamos adelantando una encuesta a los miembros de la Sociedad de la Ecuatoriana de Reumatología, y con el aval del presidente, y aprovecho para dar muchas gracias a cada uno de los miembros y a Mario, al presidente, para permitirnos llevar a cabo esta encuesta, que debo decir que es muy importante y que es para efectos solamente académicos. Este es el derrotero, pues, para la charla: generalidades, epidemiología, factores de riesgo y biomarcadores, clasificación, diagnóstico y seguimiento, enfermedad pulmonar intersticial por drogas, pronóstico y manejo. Pues es un tema bastante complicado, y que a pesar de que, como lo ven aquí en esta diapositiva, desde 1948, cuando se definió el primer caso por Philip Ellman en el British Medical Journal, el primer caso de artritis y enfermedad pulmonar. Sin embargo, en este momento tenemos mucha incertidumbre del tratamiento, sobre todo, y de qué hacer para definir cuándo tratar. Entonces, algo de la definición de la enfermedad pulmonar intersticial es, si ustedes ven aquí este esquema, el intersticio es este espacio que divide el alveolo y el capilar, y tiene cada uno su membrana basal, y por lo tanto el espacio intersticial es el que va a permitir entrar el oxígeno al capilar y salir el CO2 al alveolo. Este es el punto y el objetivo de la enfermedad. Claro que cuando progresa va a haber daño alveolar, daño en los capilares, y puede llegar a dar hipertensión pulmonar, daño cardíaco, dilatación del ventrículo derecho corpulmonar e insuficiencia cardíaca, y trastorno de la oxigenación y la ventilación. Entonces es una enfermedad bastante catastrófica. Me gusta mostrar en las charlas este esquema, porque si ustedes ven, dependiendo del lado donde ustedes se paren, van a tener una figura o una forma. Entonces, si ustedes hubieran invitado o tenido aquí un neumólogo, probablemente el abordaje de este tema iba a ser diferente a un reumatólogo. A mí iba a ser diferente. Si ustedes se paran en el lado derecho, van a ver un conejo, y al lado izquierdo va a ser un pato. Y este es el problema de esta enfermedad intersticial pulmonar en artritis reumatoide, porque se mira de diferentes formas de acuerdo al especialista. Entonces, hay una necesidad de trabajo conjunto con el neumólogo y el reumatólogo. Y para mí, este es mi esquema que siempre me he formado, en que a un lado está el neumólogo y al otro lado el reumatólogo, y hay una zona gris. Desde que yo llegué de la clínica Mayo, siempre hubo los neumólogos donde les decían al paciente: vaya ustedes a ver qué le dice el reumatólogo,
Y los reumatólogos les decíamos a los pacientes, vayan al neumólogo a ver qué le hace. Entonces, la idea es que sea en conjunto el tratamiento y más que todo un tratamiento multidisciplinar para terminar con esa zona gris. Entonces, hablemos algo de la epidemiología. Es importante tener en cuenta que la incidencia en general es de 4 a 4.5 casos por 1.000 pacientes año. Esto es importante cuando veamos los medicamentos, que esta incidencia, este punto es importante para ver si los medicamentos son o no son importantes en la incidencia de esta enfermedad. La prevalencia cambia en si la enfermedad es temprana, si la artritis reumatoide es temprana, que va de 10 al 30%, y la R establecida va de 3.6 al 42%. Si ustedes ven, es un amplio margen, y eso depende de los conceptos o de los criterios con los que se clasifique la enfermedad. Y la enfermedad pulmonar intersticial es la segunda causa de muerte en la artritis reumatoide, y sin embargo, todavía tenemos, como les comento, mucha incertidumbre. Les quería traer y compartir este artículo, este estudio que hicimos en la Clínica Mayo acerca de la incidencia de mortalidad que sale en artritis reumatoide, que sale en casi todos los escritos y los artículos en donde se habla de la epidemiología de esta enfermedad. Este es un estudio basado en la población, y como ustedes saben, los estudios basados en las poblaciones, y específicamente la Clínica Mayo, es la líder mundial en este tipo de estudios por su sistema de salud especial y único. Entonces, si ustedes ven en el eje de las coordenadas, hay una incidencia acumulada, y en el eje de las X, los años de diagnóstico de la artritis reumatoide. Y se vio en un estudio que se tomó desde un seguimiento de cerca de 600 pacientes desde 1955 a 1995, por 40 años, que los pacientes que tenían artritis reumatoide tenían una incidencia acumulada de cerca del 10% al final del seguimiento, siendo a los 10 años 3.5%, a los 20 6.3% y a los 30 7.7%, comparados con los pacientes que se siguieron en otra cohorte y que no tenían artritis reumatoide, que no llegaban al 1% de la incidencia acumulada. Entonces, en este otro curva que se demostró, fue que en los pacientes que tenían artritis reumatoide, la sobrevida o la sobrevivencia era mucho más baja que los pacientes que no tienen artritis reumatoide, y que el riesgo de morir por enfermedad pulmonar intersticial es de casi 9 veces comparado con los que no tienen artritis reumatoide. Esto ajustado por la edad y el sexo, y el estado de tabaquismo de los pacientes. Por lo tanto, es una enfermedad bastante, bastante catastrófica. Y la sobrevida, como ustedes ven, 2.6 años en promedio, frente a 9.9 años de la misma edad y sexo. Si ustedes recuerdan, el pronóstico de una insuficiencia cardíaca descompensada tipo 4 es alrededor de 3 años. Entonces, es casi que igual el pronóstico, muy malo, y a ciertos cánceres, el pronóstico de esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo? Entonces, edad avanzada, más de 50 años es típico, sexo masculino, el tabaquismo, el mayor duración de la artritis reumatoide, mayor riesgo, los títulos, los altos del factor reumatoideo, títulos altos de las citrulinas o anticuerpos anticitrulinas, una velocidad de sedimentación globular altas, nódulos reumatoideos y una actividad clínica de moderada a alta. ¿Cuáles son los biomarcadores que se han visto como riesgo de enfermedad y algunos también como mal pronóstico? Entonces, los anti-CCP, que son las anticitrulinas, los anticarbamilados. El KL6 es típico,
que no solamente es un factor de riesgo para desarrollo, sino también de pronóstico del SP, que es el surfactante, la proteína surfactante, y unos genéticos que es muy famoso a nivel mundial, el MUC5B. ¿Cuál es la clasificación entonces de esta enfermedad? Todo empieza por una enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa que se definió en el consenso de las enfermedades intersticiales en el 2002. Esta enfermedad pulmonar se divide en unas neumonías intersticiales idiopáticas, que su principal exponente es la fibrosis pulmonar idiopática, y que el patrón histológico y radiológico se llama neumonía intersticial usual. Otras neumonías intersticiales de este mismo grupo, que son seis, que como ustedes ven, son conocidas en las enfermedades de tejido conectivo también, la neumonía intersticial no específica, la organizante, la intersticial aguda, la descamativa, la bronquiolitis respiratoria asociada a la neumonía intersticial y la neumonía intersticial linfoide o linfocítica. Entonces, por otro lado, son las otras formas, que son mucho más raras, las granulomatosas, que es la típica de la sarcoidosis, y las causas conocidas, que son las enfermedades reumáticas o tejido conectivo, que estas enfermedades tienen los mismos patrones histológicos y radiológicos que sus contrapartes, las neumonías intersticiales idiopáticas y las producidas por las drogas que vamos a abordar más adelante. Entonces, aquí vemos los tipos de neumonía intersticial descritas en la artritis reumatoide por orden de frecuencia. La más frecuente, la neumonía intersticial usual, luego sigue la neumonía intersticial no específica, luego la neumonía organizante, la descamativa linfocítica, la aguda y la bronquiolitis respiratoria asociada a la neumonía intersticial. Entonces, el tipo más común en la artritis reumatoide es la neumonía intersticial usual y es el mismo subtipo en las neumonías idiopáticas, que corresponde a la neumonía intersticial idiopática. Y la NINE, pues es la segunda en frecuencia, y tiene mejor pronóstico que la neumonía intersticial usual. Y es la más común, en cambio, en las otras enfermedades reumáticas, la neumonía intersticial no específica. Y la organizante, pues en general, que es mejor pronóstico a las dos anteriores. Este esquema les quise traer para demostrarles que en las diferentes enfermedades, la neumonía intersticial no específica, esto en inglés, es la más frecuente, pero en la artritis reumatoide que ve aquí en negro, la neumonía intersticial usual o el patrón de neumonía intersticial usual es la más frecuente. Veamos una comparación entre la neumonía intersticial usual de la artritis reumatoide y la fibrosis pulmonar idiopática que se parecen en mucho. Entonces, en la artritis reumatoide es la más frecuente la neumonía intersticial, igual en las idiopáticas, el patrón histológico es la neumonía, el patrón de neumonía intersticial usual y el patrón de neumonía intersticial usual es igualmente la fibrosis pulmonar. Es más frecuente en hombres que en mujeres, a diferencia de las otras neumonías y en las otras enfermedades reumáticas, que es lo contrario. Igual en la fibrosis pulmonar idiopática, mayor en hombres que en mujeres. El curso clínico es variable y progresivo, igual que en la idiopática. Hay exacerbaciones agudas, igual que en la idiopática. Estas exacerbaciones agudas son importantes tenerlas en cuenta y equivalen al mismo patrón del EPOC, por ejemplo, que son exacerbaciones agudas. Pero en este caso va a aumentar el pronóstico o va a empeorar el pronóstico de esta enfermedad. Entonces, es peor el pronóstico que los otros subtipos. Y típicamente, pues, en esta idiopática el pronóstico es malo. El patrón radiológico predictivo de patrón histológico está usual, igual que en la idiopática. Y en general, cuando estamos frente a una neumonía intersticial usual de la artritis reumatoide o la fibrosis pulmonar idiopática, no se requiere diagnóstico, excepto con algunas excepciones que yo las he visto y he tener que discutir para poder hacer
una biopsia en la junta de intersticio que tenemos en el hospital. Entonces, en el hospital hemos conformado un equipo multidisciplinario donde está el neumólogo, el reumatólogo, el patólogo, está también otras, por ejemplo, el cirujano de tórax, para definir cuándo está la biopsia. Y en esto nos ha servido mucho para tomar decisiones. Entonces, el reumatólogo tiene que estar enfrentándose a muchas definiciones complicadas en esta enfermedad. La neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, que puede ser por medicamentos, la neumonía no específica, la no clasificable, la enfermedad en general del tejido conectivo cuando nosotros recibimos la interconsulta del neumólogo u otra especialidad para definir si la neumonía intersticial tiene origen reumático. La fibrosis pulmonar idiopática que ya acabamos de ver y la IPAP. La IPAP es un término nuevo que salió en la literatura que nosotros le decimos IPAP en español, pero son las siglas en inglés de una neumonía intersticial con características autoinmunes. Es decir, es una neumonía intersticial que no cumple los criterios para una enfermedad del tejido conectivo, pero tiene características de enfermedades autoinmunes. Y se puede aplicar para todo tipo de enfermedad intersticial, excepto la neumonía intersticial usual, que es la de la artritis reumatoide, la más frecuente. Entonces, veamos la clínica de esta enfermedad. Entonces, vemos que los síntomas son escasos. Inicialmente se ve disnea de esfuerzo, sobre todo por la discapacidad que produce la artritis reumatoide a nivel articular. Y luego ya, cuando progresa, se puede ver disnea. Tos seca generalmente o es escasa. El esputo es seco o escasa. Y hay un dolor torácico atípico. Cuando uno examina a los pacientes, escucha típicamente los estertores crepitantes secos tipo velcro, que es en la mayor parte de pacientes. Es aquellos estertores que es como cuando tomamos el tensiómetro y lo abrimos. Ese es el típico velcro, que es el característico de la neumonía intersticial usual, que es la más frecuente de la artritis reumatoide. Y la osteoartropatía hipertrófica, que también se da solamente en la neumonía intersticial usual y no en las otras neumonías intersticiales. Y pues, como lo dijimos, las características tardías son el cuadro pulmonar y la insuficiencia respiratoria. En cuanto a la historia pasada del paciente, pues obviamente es importantísimo el consumo de cigarrillo, de cuánto fumó y desde cuándo dejó de fumar, si lo hizo. El uso de medicamentos para la artritis reumatoide o para otras enfermedades, exposiciones ocupacionales para poder hacer el diagnóstico diferencial y sobre todo exposiciones domiciliares a humo y a productos químicos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de tamizaje por exámenes? Recordemos que el tamizaje se hace en aquellos pacientes que son sanos y que necesitamos detectar alguna anomalía. Entonces, en aquel paciente que tiene artritis reumatoide y no tiene alteración pulmonar y necesitamos hacerle el tamizaje para hacer prevención primaria o para hacer detección temprana de la enfermedad. Entonces, radiografía de tórax y difusión de monóxido de carbono junto a la espirometría. La difusión típicamente va a estar disminuida si encontramos esta enfermedad y la capacidad vital forzada va a mostrar un patrón restrictivo. Puede haber una relación del BEP1 y capacidad vital forzada normal o puede estar dando un patrón obstructivo porque en algunos pacientes, como ya vamos a ver, puede haber también un enfisema sobreagregado en la artritis reumatoide o sobrepuesto. Les puse aquí el TAC de alta resolución para el tamizaje en interrogante porque no hay acuerdo en este momento
si para tamizaje necesitamos el TAC, sobre todo por la radiación que esto implica hacerle cada año, cada 6 meses. Aunque hay expertos que dicen que no, pero los italianos diseñaron un estudio con base a los estetoscopios electrónicos en donde hacen una detección de sonidos agregados tipo velcro, como les digo, y que predicen claramente el desarrollo futuro de una neumonía intersticial usual y por tanto se evita la radiación. Entonces, esto nos sirve, pero son sonidos que se escapan al oído humano, pero nosotros podemos clínicamente, si escuchamos unos velcros, estamos frente a una neumonía intersticial usual y más si tenemos, estamos viendo hipocratismo en los pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo? Entonces, con el TACAR, TAC de alta resolución, el monóxido de carbono, la espirometría, específicamente con la capacidad vital forzada, con la biopsia, ya sea biopsia por broncoscopia o por videotoracoscopia. Entonces, hay unas patologías que se pueden diagnosticar con la biopsia transbronquial y hay otras que se prefiere más la videotoracoscopia. En general, la neumonitis por hipersensibilidad se puede hacer por la transbronquial y la sarcoidosis y las demás es un poco más difícil. ¿Cuáles son los exámenes para el diagnóstico diferencial? El lavado broncoalveolar, la criobiopsia, que está de moda y es un nuevo procedimiento en este escenario, que es hacer la biopsia pues, con frío, y esto evita sobre todo complicaciones de tipo sangrado más que todo. El ecocardiograma, que nos lleva a ver si hay falla cardíaca o hipertensión pulmonar como complicación, igualmente de la EPI o como otras causas productoras de hipertensión. Cultivos y estudios microbiológicos para descartar infección y también ocasionalmente exámenes exposicionales. Entonces les traigo unas imágenes del patrón de neumonía intersticial usual. Típicamente este es un corte axial, típicamente entonces es de predominio basal, se ven opacidades reticulares, se ven bronquiectasias de tracción y panal de abejas. Es el típico patrón de la neumonía intersticial usual y de predominio subpleural. Igualmente aquí, una intersticial usual son bronquiectasias de tracción, opacidades reticulares, panales de abeja y distorsión de la arquitectura pulmonar y de predominio basal. Igual una usual, opacidades reticulares. Si ustedes ven, no se ve opacidades en vidrio esmerilado en forma así muy, muy explícita, pero sí se ven las malformaciones de panal de abejas. Y la específica, la neumonía, la NINE o no específica, es vidrio esmerilado, bronquiectasias de tracción, de predominio basal y no está afectado casi el espacio subpleural. Igual aquí en una coronal, si ustedes ven, vidrio esmerilado, bronquiectasias de tracción y está afectado más que todo la base y está muy respetado o está medianamente respetado el espacio subpleural. La no específica igual, como ven, opacidades reticulares, bronquiectasias de tracción, vidrio esmerilado, igual acá de la NINE, opacidades reticulares, bronquiectasias y de predominio basal. La ecografía pulmonar también es importante, un método importante para hacer sobre todo un tamizaje y está de moda también y se están haciendo muchos estudios. En este momento estábamos haciendo unos estudios para ver el valor frente al TAC para tamizaje y ver las líneas B típicas o las colas de cometa que se ven
en la pleura cuando hay neumonía intersticial por eco. ¿Cuáles son los exámenes para el seguimiento? Espirometría, como ya lo dijimos, también para las otras modalidades, la difusión de monóxido de carbono, la prueba de caminata de 6 minutos para seguimiento y pronóstico, las escalas de disnea, escalas de calidad de vida y el TACAR, que hay que hacerlo una vez diagnosticado entre 6 meses a 1 año. Entonces, ¿cómo se define la extensión de la EPI en AER? ¿Por qué este término es importante? Porque cuando hay una extensión importante, nos lleva a tratar. Este concepto está muy claro ya en esclerodermia, pero en artritis reumatoide todavía no está claro. Entonces, esto es extrapolado de la esclerodermia porque no hay claro, todos hablan de la extensión, pero no está claro el punto de corte en artritis reumatoide cuál es y cómo se debe aplicar. Pero les traigo este que en general algunos utilizan la posición de la esclerodermia. Entonces se usa TACAR y la capacidad vital forzada. Con esto definimos si la enfermedad es limitada o extensa. La limitada sería un TACAR con una extensión del parénquima del menos del 20% y una capacidad vital forzada de más del 70%. Una enfermedad extensa con un TACAR de más del 20% y una capacidad vital forzada de menos del 70%. Esto, cuando hay extensión, nos lleva a tratar, porque no siempre se debe tratar. No está claro en la artritis reumatoide cuándo tratar. ¿Cómo se define enfermedad progresiva, que es el otro término de definición que nos lleva a tratar? Es una disminución relativa de 10% o más en la capacidad vital forzada o una combinación de disminución de la capacidad vital forzada del 5 al 9% más una disminución del monóxido de 15% o más. Esto se debe confirmar con pruebas repetidas y este estudio que lo hizo la doctora Gore en Londres, el típico estudio de ella, valida la definición que hace años daba la POMERAC para EPI progresiva. Entonces, en cuanto a la EPI por drogas, todos los medicamentos usados para la artritis reumatoide se han descrito como causa de EPI. Siempre muestro también igual este dibujo, porque es la visión de la medicación antirreumática por el paciente y por los colegas versus el reumatólogo. Nosotros los reumatólogos vemos el medicamento como la hormiga y la enfermedad como el elefante, pero a veces los colegas y el paciente ven la hormiga más grande que el elefante, que es el medicamento más dañino que la enfermedad. Entonces, es muy importante de educar al paciente y dar a conocer a los colegas la enfermedad. En cuanto al metrotexato, son 3 los criterios, no les voy a leer toda esta lista, pero los traje para decirles que en general debe haber una neumonitis por hipersensibilidad dentro de los criterios de daño pulmonar para el metrotexato y son criterios bien establecidos. Este metaanálisis que se hizo en el 2019, en donde mostró el metrotexato para riesgos de eventos pulmonares adversos no infecciosos, no encontró diferencia de metrotexato con otras medicaciones en alteración pulmonar. Igual, este metaanálisis de estudios clínicos de eventos respiratorios no encontró diferencias del metrotexato con otros medicamentos para la producción de enfermedad pulmonar intersticial. Y un estudio importante es este metaanálisis de metrotexato en psoriasis y artritis psoriásica y en enfermedad intestinal inflamatoria, que también no vio diferencia de enfermedad pulmonar intersticial en estos pacientes. Entonces, hay otros tipos de estudios de cohortes que también han demostrado lo mismo que en los pacientes que usaron metotrexato frente a los que no,
la diferencia? No hubo diferencia. Entonces, resumiendo los anteriores estudios, hay un incremento pequeño pero significativo del riesgo de enfermedad pulmonar en la artritis reumatoide con metrotrexato versus otros DMARD. Esto probablemente es idiosincrático, como lo es la neumonitis por hipersensibilidad. Después del 2012, no se han reportado casos de EPI, probablemente reflejando sesgos de reporte. Estudios con riesgo de sesgo moderado a alto y baja calidad de todos los estudios que se han hecho. Y el metotrexato no aumentó el riesgo de eventos adversos en artritis y psoriasis o enfermedad intestinal. Y por lo tanto se dice que puede ser la artritis reumatoide un confusor. Entre más la artritis reumatoide tenga peor pronóstico, más probabilidad tenga de hacer enfermedad pulmonar intersticial, y el metrotexato sería un confusor ahí por indicación. Entonces no hay asociación entre el aumento de la incidencia de la EPI en AR y exposición al metrotexato. Y el metrotexato puede tener un efecto protector en el retardo del inicio de la enfermedad y precaución en la infección cuando se va a utilizar la vacuna COVID. Con leflunomida, igualmente dos revisiones sistemáticas y múltiples estudios de revisión de casos, no se asoció a un mayor riesgo de eventos respiratorios adversos ni infecciones respiratorias. Entonces, la EPI en AR no ocurre con otras patologías tampoco tratadas con leflunomida, y es difícil definir la exacerbación previa de la EPI por la leflunomida. Entonces, no está claro. En cuanto a los anti-TNF, que son estos los que utilizamos aquí nosotros todos, hay numerosos casos de novo y exacerbación de EPIs preexistentes en los estudios. En cohortes no hay diferencia entre los sintéticos y estos biológicos. Los registros de biológicos sugieren que hay una contraindicación relativa de EPI preexistente. Específicamente en el registro británico se vio mayor incidencia de efectos secundarios con los anti-TNFs, pero a diferencia del registro español, que no los vio, pues es contradictorio. La mortalidad específicamente es más alta en ancianos con EPI preexistente e inmunosupresión concomitante y reserva baja. Otros biológicos también han reportado casos de EPI, el tocilizumab, con exacerbación fatal, rituximab, más incidencia que el anterior, y el abatacep, menos casos. Sin embargo, el uso de subuso de EPI está asociado pues a la AR y también se usa para tratar la AR. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el tratamiento de una EPI asociada a drogas? Suspender la droga sospechosa, uso de corticoides, no utilizar anti-TNFs, metrotrexato, una afectación articular y de pulmonar, podemos usar abatacep, tocilizumab, rituximab, y si solamente hay una afectación pulmonar sin que haya una afectación articular, podremos utilizar medicamentos sintéticos. Y pues no están contraindicados otros biológicos, excepto los anti-TNFs. Los pronósticos, entonces, hay una, en la artritis reumatoide se han demostrado varios factores pronósticos, tener una capacidad vital menos del 70%, que indica progresión, que ya lo dijimos, el TACAR más de 30% en muchos estudios, que demuestra la extensión, y tener enfermedad pulmonar intersticial asociada al POC y enfisema es de peor pronóstico que tener solo EPI. El patrón radiológico, como ya lo dijimos, NIU versus NINE, una historia previa de progresión, una difusión de monóxido menos 46 y las exacerbaciones agudas. Este es otro estudio que hicimos en la Clínica Mayo, demostrando que los pacientes que tenían EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva eran más común en los pacientes con artritis reumatoide que los que no tenían, y se morían aproximadamente dos veces más por tener EPOC asociado a la EPI. ¿Cuál es el manejo entonces de la enfermedad pulmonar intersticial en artritis reumatoide? No solamente son fármacos, pero también otras medidas. Importante y recalcar, manejo multidisciplinario,
que el tratamiento farmacológico y no farmacológico, medidas preventivas como la vacunación, el manejo del reflujo gastroesofágico, la rehabilitación pulmonar y el trasplante pulmonar. El tratamiento farmacológico no existe en estudios clínicos en general, solo está basado en estudios observacionales y series de casos. Hay escasas guías de práctica clínica por estas causas y generalmente se extrapolan fármacos de otras enfermedades, específicamente la esclerodermia. ¿Cuáles son los medicamentos sintéticos? Glucocorticoides, azatioprina, micofenolato, ciclosporina, ciclofosfamida, tofacitinib. Todos estos sirven más que todo para manifestaciones extraarticulares, excepto los corticoides y la ciclosporina. Tengo experiencia con todos, inicié utilizando ciclofosfamida y sin efectos secundarios, pero se puede utilizar en caso de que haya manifestaciones extraarticulares y uno que otro con enfermedad pulmonar, estos medicamentos. Hay estudios observacionales, series de casos, una revisión sistemática, pero no hay estudios clínicos que avalen el uso de estos medicamentos, pero en general hay reportes de casos donde hay tratamiento exitoso con estos medicamentos. La ciclofosfamida en enfermedades reumáticas, se hizo un metaanálisis en donde se vio que había diferencia de la ciclofosfamida en la capacidad vital forzada, pero no en el monóxido de carbono. Y por lo tanto es útil, no diferencia de la ciclofosfamida versus amicofenolato, entonces podría ser equivalente. Y no hay diferencia de la ciclofosfamida según la enfermedad reumática, por eso se usa en esclerodermia con más libertad. El tratamiento con los anti-TNF, como ya lo vimos, pues hay resultados contradictorios. Comparándolos con DIMAR u otros biológicos, no se ha visto mayor aumento de la EPI, pero se ha visto una EPI en otras patologías tratadas con anti-TNF. Y la evidencia es contradictoria y estudios de baja calidad metodológica. En conclusión, recomendación, contraindicación relativa de usarlo con mucha precaución. Tocilizumab, la incidencia de EPI tratado es de 10 casos por 1000 pacientes año, que es superior a la incidencia general de la AR, que es de hasta 4.5 casos 1000 pacientes año. Y hay estudios pues, clínicos de tipo 4, donde factores de riesgo en general es el más mal control de la R. Y no hay diferencias con otros biológicos en estudios retrospectivos. Entonces, los estudios en la mayoría son de calidad baja, que muestran resultados contradictorios y la evidencia es insuficiente para dar una recomendación concluyente. Entonces, recomendar uso con precaución. El rituximab en la mayoría de estudios que son de baja calidad es seguro. El resumen sugiere que es útil en estabilizar y a veces mejorar la función respiratoria en la mayoría de pacientes. No hay casos descritos de exacerbación aguda, pero sí aumento de infecciones respiratorias y siempre antes de usarlo realizar dosificación de la IgG0 y usar con precaución en infección y cuando se va a vacunar los pacientes de COVID, sobre todo porque el mecanismo de acción es de 4 a 6 meses. Y una vez que el paciente le dé la infección o se quiera vacunar, no podemos manipular o disminuir o retardar o diferir la dosis. En cuanto al Abatacept, hay una revisión sistemática de la literatura que concluyó que la mayoría de estudios de baja calidad con resultados consistentes, que es seguro, hay 2 casos de EPI inducida o exacerbada, con baja incidencia de EPI de 1.1 por 1000 pacientes año, mucho más bajo que la incidencia como tal de la R. Hay una mejoría o estabilización en el TACAR que alcanzó del 77 al 100% y mejoría de la estabilización en la difusión de monóxido y de la capacidad vital forzada en la mayoría de pacientes. La combinación de Abatacept con metotrexato, los resultados son discordantes,
Por lo tanto, no se sabe claramente esta combinación, si es útil o no. Y no hay una clara ventaja sobre el subtipo, si es mejor en la NIU o en la NIVI. Pero en general, es útil en esta patología. Y hay buena respuesta en las EPIs inducidas por drogas cerca del inicio de las drogas cuando producen las EPIs, principalmente producida por el metrotexate y los anti-TNF. Hay varios ensayos clínicos en curso, sobre todo la pirfenidona, que es un medicamento, como saben, antifibrótico, que nos podía ayudar en la artritis reumatoide, el tofacitinib, y con el abatacept, que tenemos solamente serie de casos y cohortes. Entonces, en general, los aspectos para tener en cuenta para el manejo de la R es la vacunación, tamización cada año, tamización más frecuente en pacientes con alto riesgo, iniciar el tratamiento cuando haya progresión, extensión y afectación articular y cuando haya hipertensión pulmonar asociada. Descartar infecciones y exposiciones, realizar TACAR y biopsia son muy importantes. La biopsia es importante discutir en forma multidisciplinaria si se usa o no. Importante hacerlo en los casos atípicos o en donde no haya un patrón radiológico típico. Suspender la droga sospechosa si la hay y uso corticoides, manejo multidisciplinario, suspender el tabaquismo y tratar siempre en etapa temprana porque tienen el mejor pronóstico. El trasplante en enfermedades reumáticas no ha sido considerado, pero cada vez más se ha utilizado en lupus, esclerodermia, artritis reumatoide. Ok, muchas gracias. Y aunque no es una contraindicación, cada vez vemos más trasplante pulmonar en estos pacientes y específicamente en artritis reumatoide. Y he visto unos 3 o 4 casos que han salido bien de trasplante pulmonar con artritis reumatoide. Rehabilitación pulmonar muy importante, mejora en el estado funcional. Es muy importante tener una neumóloga especialista en rehabilitación pulmonar. Porque mejora el estado funcional y calidad de vida de estos pacientes en forma dramática y hay muchas técnicas para rehabilitación pulmonar que son útiles en estos pacientes. Entonces, como conclusiones de la EPI en AR, es una causa principal importante de morbimortalidad. Hay varios subtipos que se ven en enfermedad idiopática. Igual, como se ve en la enfermedad idiopática, hay varios subtipos. Los más frecuentes son neumonía intersticial usual y la neumonía no específica. Existen métodos para tamizaje, diagnóstico y seguimiento. Todos los medicamentos usados en AR son potencialmente tóxicos pulmonares, pero probablemente se está exagerando en la causa, sobre todo en el metrotexato. Cada vez está más claro que no produce enfermedad pulmonar intersticial, sino que probablemente por producir neumonitis por hipersensibilidad es una reacción idiosincrática. El abordaje ideal es el manejo multidisciplinario y el inicio de medicamentos teniendo en cuenta si hay afectación pulmonar o articular o ambas. Y en general, el uso de biológicos se recomienda abatacept, rituximab y tocilizumab en ese orden de frecuencia. Entonces, algunas veces los invito a ir al Hospital Universitario Nacional, que es el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, que está nuevo relativamente, tiene menos de 5 años, después de que el sistema de salud nuestro llevó a la quiebra al Hospital San Juan de Dios, que era el hospital de la Universidad Nacional, que era de los hospitales más antiguos de Latinoamérica, el Hospital San Juan de Dios, y estamos nuevos con este hospital y los invitamos a la clínica de enfermedad intersticial que tenemos en esta institución. Muchas gracias.
doctor Medina, por esta excelente conferencia que nos ha aclarado muchísimo las dudas sobre la enfermedad pulmonar intersticial y artritis reumatoide. Algunas preguntas, si bien usted lo redondeó ahora en el cierre, estas preguntas las hicieron y quisiera que por ahí se los confirmara. Si sabemos que la sensibilidad de la radiografía estándar de tórax es baja para detectar enfermedad pulmonar intersticial y que la TACA no está completamente aceptada, solo debemos basarnos en síntomas o factores de riesgo, ¿cómo hacer ese screening o rastreo? ¿Espirometría? ¿Con difusión de monóxido? ¿Con qué frecuencia? Sí, esa es una buena pregunta. Hay que tener en cuenta, y esa es la discusión que yo tengo con los neumólogos y con algunos reumatólogos, que la radiografía simple, no solamente la radiografía, sino tenemos síntomas, tenemos el examen físico, ver estertores, más la radiografía, frente a tener TACAR. No hay estudios de costo efectividad, pero yo estoy seguro que es más costo efectivo hacer radiografía con pruebas de función pulmonar para el tamizar. Entonces, hay expertos que dicen hagan el TAC y no importa la radiación. Algunos dicen que es la radiación del TACAR cada 6 meses es menos de la radiación que reciben los pilotos de los vuelos transatlánticos. Entonces, que no, no importa recibir esa radiación porque es mínima y los pilotos no han tenido complicaciones hasta el momento de forma significativa. Entonces, para puntualizar, radiografía de tórax más síntomas, el examen físico y una espirometría y una, idealmente una difusión de monóxido de carbono, o espirometría, radiografía, examen físico y anamnesis, cada 6 meses por lo menos. Si tiene factores de riesgo, como tener una enfermedad poliarticular, factor reumatoideo y anticitrulinas altas, ustedes saben que el factor de mal pronóstico en artritis reumatoide es tener anticitrulinas positivas, especialmente títulos altos, factor reumatoideo, títulos altos y una enfermedad severa. Entonces, en esos pacientes, tener un poquito más de frecuencia el tamizar. Si no tiene factores de riesgo, no hacerlo cada 6 meses, sino hacerlo cada año. Si hay sospecha, si hay alguna alteración, ahí hacemos el TAC. O también, como algunos dicen, hágale TAC basal al paciente y luego hágale el tamizaje cada 6 meses a un año, dependiendo de los factores de riesgo, pero tenga un TAC basal para tener de base en comparación, para poder compararle el TAC después en los subsiguientes controles. Perfecto. ¿Cuál es su opinión o cuál es su experiencia con el uso de los inhibidores JAK, particularmente el tofacitinib, en el manejo de la enfermedad pulmonar intersticial en artritis reumatoide? Muy poca. Tengo un par de pacientes que he usado, se ha estabilizado, pero les ha dado herpes zóster. Preciso, los dos que he usado, herpes zóster, pero se han estabilizado. Pero en general lo uso cuando hay enfermedad intersticial y hay afectación articular. ¿Ha tenido pacientes de su corte, de pacientes con AR y EPI que hayan tenido COVID? ¿Cuál ha sido la evolución, el desenlace de esos pacientes? Sí, he tenido varios pacientes. El desenlace es igual que en los pacientes que no tienen artritis reumatoide. Entonces, había como una especie aquí, por lo menos en Colombia, de que los pacientes que estuvieran tomando antirreumáticos no se podían vacunar o que tenían que tener aislamiento estricto, pero pues se ha demostrado que no y no he visto diferencia con los pacientes en general. Lo que sí es importante es que si está activa la enfermedad pulmonar o articular, es importante que no se vacunen hasta que no estén un poco más estables o que no se expongan a un riesgo mayor al COVID. ¿Ha visto alguna relación entre la enfermedad pulmonar en artritis reumatoide y el tiempo de tratamiento con metotrexato? Sí, es típicamente se da en los primeros 6 meses
pero yo igualmente he visto pacientes que después de los 6 meses desarrollan EPI, pero es muy, muy escasa la cantidad de pacientes que he visto que por metotrexato hagan enfermedad pulmonar intersticial. Yo creo que unos 1.000 pacientes he visto, unos 5 pacientes que hayan hecho en general, pues, EPI por metotrexato. Eso es difícil convencer a los neumólogos de ese tema, no tienen como incorporado el tema de EPI y metotrexato cuando ven pacientes con artritis reumatoide. ¿Cuál es su experiencia y reporte sobre el NIM de Edanit en EPIR? Hay un estudio en curso que no lo mostré de Danir en EPI, pero yo no lo he usado y hay casos reportados en la literatura de uso exitoso con Nintedanib. Entonces, doctor, como última pregunta, ya para cerrar, los pacientes con artritis reumatoide activa, pongamos un escenario, el paciente con artritis reumatoide activa, un paciente de seropositivo, erosivo, con una evolución sostenida y que tiene el screening una enfermedad pulmonar intersticial leve, que está estable, que no está progresando, ¿cuál es su tratamiento, su biológico de elección o su tratamiento de elección en estos pacientes? Comparando con un paciente que tenga una EPI que esté progresando, la misma artritis reumatoide activa, pero con una EPI que está con una manifestación más del 20% del parénquima pulmonar y que esté progresando. ¿Tiene alguna diferencia el abordaje? ¿Cuál sería su abordaje? Sí, en el primer paciente, si es poca la extensión y no tiene una enfermedad progresiva, yo no lo trato. Yo lo sigo estrictamente y estrechamente cada 3 meses. ¿Y Y si hay. cómo trata la parte articular? ¿Qué elección tiene para lo articular en ese caso leve? ¿Influye en Metotrexato. algo la parte pulmonar? No, o sea, No, metotrexato, no, listo. no. No podría Listo. usar metotrexato, podría usar leflunomida porque. Es claro que no puede, no exacerba. Eso quería que quede claro ante la audiencia porque con los últimos metaanálisis que han aparecido ya hay más seguridad con respecto al metotrexato y eso es importante quedar claro. Y en el otro caso, en el paciente con progresión, ¿cuál es su elección para lo articular y para lo pulmonar? Si tiene afectación articular y pulmonar, la evidencia ahora muestra que el más seguro, al parecer, es el abatacept, aunque ya está un estudio. Un experimento en curso, ya para el otro año nos dan la respuesta. Luego, rituximab, el problema de rituximab es cada 6 meses y, pues, por infecciones se pueden complicar los pacientes. Y luego, tocilizumab, aunque yo he usado ciclosporina, por ejemplo, en esos casos también. Micofenolato también lo he usado, aunque el micofenolato tiene efecto escaso en la circulación, pero. De biológicos esos, abatacept, rituximab y tocilizumab. Perfecto. Fantástico, doctor. No tenemos más preguntas hasta el momento. No sé si quedamos aquí y le damos. No hay más preguntas. Listo. Entonces, doctor Medina, le agradecemos mucho en nombre de la Sociedad de Reumatología. Ha sido un gusto contar con usted esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Muchas gracias, doctor Mario. Muchas gracias a todos y los invitamos a llenar la encuesta de gota, por favor, que es muy Ya importante la para completé. poder conocer y que en el futuro poder hacer estrategias para mejorar o implementar los conocimientos que ustedes puedan plantear en esa encuesta. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.